Concluida nuestra visita a la fortaleza de su majestad, reiniciamos nuestro recorrido hacia el puente de la Torre. De paso, antes de cruzar el puente, a propuesta de nuestro guía Iker, decidimos visitar el puerto deportivo de Santa Catalina. Antiguamente, este fue un puerto comercial, donde entraban mercancías como el mármol, vino, ron u otras mercancías más. Hoy día es un puerto de lujo y con mucho encanto, en pleno corazón de Londres, a orillas del Támesis, junto al castillo y puente de la Torre. La estación de metro Tower Hill, cerca. Parece un puerto en pleno Mediterráneo. Dirigimos nuestros pasos hacia el puente para cruzar el Támesis hasta la orilla sur. Durante el recorrido, fuimos elevando nuestras miradas hacia las torres de estilo victoriano neogótico, entre la densa circulación de personas y vehículos. Sin dejar de admirar también las magníficas vistas hacia el Támesis. Este puente fue construido en 1894, obra del arquitecto Horace Jones. Con sus 244 metros de longitud, tiene un tramo basculante. Abierto, deja cerca de los 43 metros de gálibo para el paso de las embarcaciones. Un túnel bajo el Támesis, Tower Subway, fue inaugurado en 1870, pero solo servía para el tráfico peatonal. El desarrollo económico en el este de Londres llevó a la necesidad de un nuevo paso sobre el río, construyéndose este magnífico puente. Ya al otro lado del río, ladera sur del Támesis, vimos más de cerca el famoso buque Museo Belfast. Pasando frente al ayuntamiento, nos encontramos con las galerías Hayes, con una plazoleta central cubierta con estas preciosas cristaleras. Lo que más nos llamó la atención es esta enorme y extraña figura de metal, escultura de David Kemp, de 1987, nombrada La Navegación. Cuenta con oficinas, restaurantes, tiendas y apartamentos. Antiguamente fue un almacén y muelle asociado para el puerto de Londres y posteriormente reconstruido en la década de 1980. Continuamos nuestro paseo por la ladera sur, pasando junto al puente de Londres, para llegar al famoso Borough Market, o el gran mercado municipal, uno de los más grandes y antiguos de Londres. Este mercado tiene referencia desde el año 1276. Actualmente se pueden encontrar todo tipo de productos alimentarios y bebidas, no solo de Gran Bretaña, también del resto del mundo, repartidos por sus más de 100 tiendas y puestos. Es por ello que los más reputados chefs y restauradores de Londres realizan sus compras en Boroughs. Es un placer degustar del pan y pasteles recién horneados, además de encontrar toda clase de especies, vinos, cervezas, cafés, tés y muchos productos gourmet producidos en granjas británicas. Además de frutas y hortalizas frescas, en Borough Market
se pueden adquirir todo tipo de quesos, carnes, pescados, mariscos y caza. Vale la pena conocer este mercado. Caminamos junto a uno de los puentes más anchos donde pasan las vías del metro de Cannon Street hacia el distrito de Bankside. Continuando por la misma ladera del Támesis, dimos con uno de los teatros más universales que en 1970 el actor norteamericano Sam Wanamaker fundó, el International Shakespeare Globe Centre. Una fiel reconstrucción del Shakespeare Globe se hizo cerca de su anterior ubicación, inaugurándose en 1997. En él se representan obras de teatro, actuaciones musicales y artísticas. Cuenta con amplias áreas de apoyo detrás del escenario con vestuarios. Dentro del recinto, un centro de visitas, restaurante y tienda de regalos. La capacidad de asientos es de 857, con 700 de pie. Otro punto a destacar es la Globe Theatre Exhibition, que enseña a los visitantes sobre la vida de Shakespeare y dónde vivió en Londres. Llegamos por fin al término del recorrido de la jornada, justo en el Puente del Milenio, que conduce a la Catedral de San Pablo, punto en el que daremos comienzo nuestra próxima visita. Haremos pues a continuación un repaso fotográfico.